Muy buenos días. Esperemos que hayan disfrutado todos de esta estupenda Semana Santa que hemos tenido en Castilla y León. Y comenzamos ya después de la Pascua con la primera rueda de prensa del Consejo de Gobierno en este jueves, en el que uno de los expedientes, quizá el más importante, que se ha presentado, lo ha hecho el consejero de la Presidencia y vicepresidente de la Junta de Castilla y León para garantizar la financiación a los 2.248 municipios y las nueve diputaciones que constituyen nuestra comunidad autónoma. 27,6 millones de euros son los que recibirán para su actividad, para promover el empleo y para garantizar, como decimos, los servicios a los ciudadanos de estos 2.248 municipios. Se trata de 27.616.260 euros para financiar a las entidades locales vinculadas a los ingresos impositivos de la comunidad autónoma. Es una financiación, en este caso, parcial, porque solo se refiere al primer cuatrimestre del año, salvo las medidas de empleo, como luego veremos, y provisional, porque, lógicamente, estamos en prórroga presupuestaria y esta cifra se actualizará cuando se aprueben los presupuestos definitivos para el ejercicio 2017. Como sabe, la Junta de Castilla y León reguló la participación de las corporaciones locales, de los ayuntamientos de más y menos de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales, tanto en los impuestos propios de la Comunidad de Castilla y León como vinculándolo a ingresos derivados de los impuestos cedidos por el Estado. Se trata de dos fondos que, en su conjunto, en este momento, la asignación que se entrega, como digo, para este cuatrimestre y, además, pendiente de esta revisión conforme a los nuevos presupuestos, es de 27,6 millones de euros. En cuanto al primer fondo, el Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad de Castilla y León, la cuantía total que se ha tenido en cuenta para este año 2017, hasta que se aprueben los presupuestos, es la misma que para el año que fue y que se recibió en el año 2016 y que asciende a 12.336.977 euros. La cuantía que corresponde al primer cuatrimestre dentro de esta asciende a 4.112.325,37 euros, con la siguiente distribución. Para municipios con población inferior o igual a 20.000 habitantes, 2.261.779 euros. Para municipios con población superior a 20.000 habitantes, 1.028.081 euros. Y para las provincias, las diputaciones provinciales, 822.465 euros. En cuanto al segundo fondo, el Fondo de Cooperación Económica Local General, vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos por el Estado, la cuantía total del fondo que se ha tenido en cuenta también ha sido la misma que en 2016 hasta que se aprueben los presupuestos y es de 48.608.305 euros. Destinado a gastos incondicionados, que es el primer bloque que se financia con este fondo, es para el primer cuatrimestre estamos hablando de 12.559.626 euros con la siguiente distribución. Municipios con población inferior o igual a 20.000 habitantes, una cuantía de 8.911.522 euros. Municipios con población superior a 20.000 habitantes, 2.025.346 euros. Y para las provincias, 1.622.757 euros. Otra de las líneas dentro de este mismo fondo es la destinada a medidas, planes y programas de empleo. Y en este caso, los pagos no está previsto que sean cuatrimestrales, sino que se determina la cuantía global para todo el año, asegurándonos además que las corporaciones locales van a poder contratar para el periodo estival, que fundamentalmente es en el que suelen tener más necesidades de contratación de mano de obra y, por lo tanto, de generar más empleo. La cuantía en este caso es de 10.944.309 euros con la siguiente distribución. Para municipios con población superior a 20.000 habitantes, 6.076.038 euros y para provincias, 4.868.271 euros.
Por lo tanto, estamos hablando de 27,6 millones de euros en esta primera financiación derivada del interés de la Junta de Castilla y León para asegurar el correcto funcionamiento de nuestras instituciones, para que tengan liquidez económica para garantizar los servicios a los ciudadanos, los servicios que necesiten las personas en el medio rural y, desde luego, avanzar también en las contrataciones de empleo. Por lo tanto, una medida importante que se completará a lo largo del año con los otros dos cuatrimestres y se revisará en su cuantía en el momento en que estén aprobados los presupuestos para 2017. Además de este expediente de la Consejería de Presidencia, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha destinado cerca de 3,3 millones de euros para impulsar la atención a las personas con discapacidad y para fomentar también los itinerarios personalizados de empleo dentro de estos colectivos. Estamos hablando de actividades muy importantes desarrolladas por 83 entidades, 48 de ellas que van a trabajar en esta realización de itinerarios personalizados y de apoyo al empleo dirigidos a personas con discapacidad. Y en este caso la cifra es de 2.895.667 euros, de los cuales es importante destacar que aproximadamente la mitad se dedica a itinerarios generales de empleo y la otra mitad fundamentalmente al empleo de personas jóvenes con discapacidad. Dato interesante, teniendo en cuenta que durante el año 2016, con estos programas, se atendió a 3.586 personas con discapacidad. Se atendió, quiere decir, hicieron itinerarios que les dieron capacidad para acceder al empleo. Y se generaron 984 contratos, precisamente derivados de estos itinerarios. Por otro lado, para el primer semestre, se aprueba también una financiación de 381.513 euros a 35 entidades, en este caso para atención a personas dependientes a través del mantenimiento de plazas en algunos centros, servicios de promoción de la autonomía personal y programas de apoyo a personas y familias cuidadoras en 35 entidades, de las cuales tres son ayuntamientos. El segundo expediente, también de la Consejería de Familia, de los tres que ha presentado esta mañana para su aprobación en el Consejo de Gobierno, es para financiar con 250.000 euros los programas y servicios específicos dirigidos a personas con la enfermedad de Alzheimer y a sus familias. 28 asociaciones que integran la Federación Regional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Castilla y León, que en la actualidad cuentan con 11.139 socios y 613 trabajadores para prestar estos servicios de apoyo. Y el tercero de los expedientes es una subvención de 166.670 euros para impulsar el asociacionismo en las personas mayores a través de las 9 federaciones de jubilados y pensionistas de Castilla y León. Estamos hablando de 1.566 personas asociadas en nuestra comunidad autónoma. La Consejería de Economía y Hacienda ha planteado para su aprobación en el Consejo de Gobierno una inversión de 2,45 millones de euros para contratar el servicio de vigilancia en los edificios administrativos de las delegaciones territoriales de la Junta durante el ejercicio 2018 y 2019. Además de una subvención también de la Consejería de Economía y Hacienda de 64.000 euros para garantizar la calidad y la seguridad industrial mediante ensayos en laboratorios. Son dos subvenciones, la primera de ellas de 48.000 euros a la Universidad de Valladolid y la segunda de 16.000 al Laboratorio de Calibración Eléctrica de Castilla y León, fundamentalmente para realizar ensayos y calibraciones en laboratorios independientes y autorizados de los productos que se fabrican en Castilla y León, de modo que se pueda garantizar y asegurar el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad industrial que tienen que cumplir las empresas. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado para su autorización un expediente por valor de 1.874.612 euros. En este caso se trata de una inversión para realizar obras de infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria Pollos 2 en Valladolid.
con esta intervención que tendrá lugar durante el ejercicio 2017-18 y finalizará en el ejercicio 2019, contaremos con una red de caminos de casi 70 kilómetros, 13 kilómetros más de desagües y la plantación de 10.100 plantas en más de 25 hectáreas para la regeneración forestal de esta zona. Personas beneficiadas, los 383 agricultores de la zona, que además han visto ya con la concentración parcelaria cómo sus parcelas han duplicado el número de hectáreas, pasando de 2,7 a 5,5 cada una. La Consejería de Sanidad ha presentado 5 expedientes para su aprobación. El primero de ellos vinculado al servicio de limpieza e higienización del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, 10.221.640 euros para asegurar este servicio durante 3 anualidades. En segundo lugar, la aprobación de suministros para los hospitales de Burgos y Salamanca por 3,4 millones de euros, ambas durante un año. El primero de ellos con una cuantía de 1.214.217 euros para el suministro de inmunoglobulina C en el Hospital de Burgos, Universitario de Burgos, y el segundo de 2.199.428 para suministro de stents con honorarios para el servicio de cardiología del Hospital Universitario de Salamanca. El tercero de los expedientes de la Consejería de Sanidad consta de una autorización para 1.200 procedimientos quirúrgicos generales y de traumatología para el Hospital Clínico Universitario, también en este caso de Valladolid. Estamos hablando de garantizar 1.177 procedimientos quirúrgicos autorizados y también de una reducción del número de procedimientos que en este caso se conciertan en un 13%, además de esa reducción paralela que ha habido de la lista de espera precisamente por el incremento de la actividad quirúrgica pública en nuestros hospitales. Exactamente en los mismos términos, la contratación de procedimientos, en este caso 750 procedimientos quirúrgicos, en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, en el siguiente expediente, por una cuantía de 684.541 euros. Como digo, 750 procedimientos, un 9,5% menos procedimientos concertados en esta categoría y en este centro asistencial que el año 2016. El quinto de los expedientes de la Consejería de Sanidad ha sido para la aprobación de una inversión de 356.000 euros para licencias informáticas de navegación en el sistema que utilizan los 15.000 usuarios del Servicio Público de Salud de SACIL. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su autorización la aportación de 600.000 euros para el funcionamiento y las actividades de gestión ordinaria del Parque Nacional de Picos de Europa, la parte que corresponde a la financiación de la Junta de Castilla y León en este consorcio de Parque Nacional de Picos de Europa. 600.525 euros que permitirán la gestión ordinaria, el seguimiento de la fauna, la recogida de basuras, la conservación de pistas, prevención de incendios y responsabilidad patrimonial, entre otras actividades. La Consejería de Educación ha presentado para su aprobación una inversión de 450.000 euros para garantizar el seguro multirriesgo de los centros educativos públicos de Castilla y de León, los centros docentes públicos no universitarios de nuestra comunidad autónoma. En total, se cubren 1.148 centros, de los que 829 tendrán asegurado el contenido y el resto continente y contenido. Por lo tanto, seguro garantizado para estos centros docentes no universitarios en toda la comunidad. Y la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado para su aprobación una subvención de 900.000 euros para la celebración de la exposición Las edades del hombre, Reconciliare, en la localidad segoviana de Cuéllar. Como saben, es la edición número 22, se inaugurará el próximo lunes y solo por
aportar algún dato de los que tienen ustedes en la nota de prensa. En las últimas ediciones ha habido más de 11 millones de visitantes y en este caso además se están impulsando de una forma muy importante las promociones internacionales, en concreto en más de 22 países diferentes. Sin duda, estas actividades de promoción nacional e internacional en las que está trabajando la Junta de Castilla y León está permitiendo tener datos como los que hemos visto la semana de Semana Santa, en el que el número de turistas se ha incrementado en más de un 13%, el número de pernoctaciones en más de un 14% y, lo que es más importante aún, el número de visitantes internacionales se ha incrementado en un 74%. Por lo tanto, impulso a todo lo que es el sector del turismo de interior en nuestra comunidad autónoma. En el caso anterior, agradecimiento además porque se hizo de la mano de la Junta de Cofradías y de los empresarios y, en este caso, desde luego, a la Fundación Las Edades del Hombre, en colaboración precisamente con la Administración Autonómica, con la Junta de Castilla y León. Estos son los expedientes que se han aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, pues quedamos a su disposición para cualquier cuestión, cualquier duda que pueda surgir, cualquier cuestión de actualidad. Sí, sobre el primero de los acuerdos, está muy cerca la aprobación del proyecto de ley de presupuestos y no sé si nos puede explicar un poco en qué cuantía se va a elevar esta partida, dado que ya tendrán calculados qué cantidad van a incluir en ese proyecto de ley. El próximo jueves, precisamente, se aprueban los presupuestos en el Consejo de Gobierno. Por lo tanto, lo que marca la norma es que debe ser financiación cuatrimestral. En el cuatrimestre hay que aprobar la financiación conforme, en este momento, a lo que rige la normativa, que es la prórroga presupuestaria, y, por lo tanto, las cuantías derivadas del año anterior. En el mismo momento en que estén aprobados los presupuestos, se actualizan las cuantías conforme tanto a lo que son las partidas propias como impuestos cedidos por el Estado, ¿no? Por lo tanto, vamos a esperar a que se aprueben los presupuestos para determinar las cuantías. Lo que es cierto es que los criterios están establecidos, los criterios están marcados en la propia ley, los tienen ustedes en la nota de prensa y son los que van a regir la cuantía que se derive de los presupuestos son los que van a regir precisamente esa distribución en los siguientes cuatrimestres y las actualizaciones correspondientes. ¿No hay posibilidad de conocer esa cuantía? No, hasta que no estén aprobados. Hasta que no estén aprobados los presupuestos, y usted sabe que hay que aprobarlos en sede parlamentaria, parece que sería un poco arriesgado, ¿no?, el anticipar absolutamente nada, incluso por respeto a la aprobación de los presupuestos por el propio Gobierno y a lo que debe ser la negociación en sede parlamentaria y la aprobación de los presupuestos por todos los procuradores de la Cámara. Sí, se ha conocido también cuál va a ser, en otros asuntos, lo que va a ocurrir con la fábrica de Nissan, que va a dedicarse a fabricar piezas para Renault y deja de fabricar el NT400. Es una buena solución, en todo caso es una solución. Sería deseable que siguiera como el proyecto del camión, como lo ve la Junta. Bueno, lo que vemos fundamentalmente es que el trabajo realizado por José Vicente de los Mozos está dando sus frutos y, por lo tanto, en primer lugar, el agradecimiento al esfuerzo, al impulso y a la confianza que ha demostrado en Castilla y León y a la colaboración permanente con la Junta de Castilla y León. Sin duda es una muy buena noticia en este momento para la Junta de Castilla y León, para Ávila y para los trabajadores de Ávila. Estamos hablando de empleo, estamos hablando de garantía de 471 puestos de trabajo en Ávila, estamos hablando de garantía de actividad industrial en la provincia para 20 años y estamos hablando además de estabilidad, toda vez que lo que se está planteando es precisamente que se vincule la actividad de la factoría de Ávila a la alianza Renault-Nissan para asegurar la viabilidad, para asegurar la estabilidad y para garantizar, como digo, durante 20 años los 471 puestos de trabajo y en Ávila.
Creo que es muy importante lo que se ha alcanzado, vinculado, lógicamente, al plan industrial, vinculado al apoyo de la Administración y que ahora tendrá que materializarse en contenidos, en nuevas inversiones, en desarrollo de formación para el empleo, para las actividades que se van a desarrollar a partir de este momento y, a partir de ahí, lógicamente, y ya en el marco estrictamente de la empresa y de los trabajadores, el desarrollo del plan social en el que tendrán que establecer los acuerdos que se consideren oportunos. Pero, insisto, creo que es muy importante el poder hoy estar diciendo que se garantizan los 471 puestos de trabajo en la factoría de Ávila, que se estabiliza vinculado a esa alianza Renault-Nissan, que además se garantiza la actividad y el empleo, no en cualquier sitio, sino precisamente donde están y donde la Junta quería que estuvieran, en la provincia de Ávila y en la factoría de Ávila. Colaboración permanente desde la Junta de Castilla y León, apoyo permanente, diálogo permanente al máximo nivel y, desde luego, agradecimiento a José Vicente de los Mozos por este esfuerzo. En cualquier caso, creo que él va a dar una rueda de prensa profundizando todavía más en todas estas cuestiones. En este momento está hablando con los trabajadores. Sí, otro asunto. La ministra de Agricultura ha anunciado ese decreto para la sequía y los agricultores piden exenciones fiscales y subsidios también a la seguridad social. ¿Qué se ha hablado con la ministra? Es que eso es lo que contiene este tipo de regulaciones, porque es lo que está previsto precisamente la orden de sequía, o sea, la declaración de sequía, lo que contempla son este tipo de bonificaciones de cara al IRPF, de cara a lo que puede ser el apoyo a los avales que tengan los propios agricultores, de cara a los posibles pagos que tengan con la Confederación Hidrográfica. Es decir, que precisamente la declaración conlleva estos apoyos a las personas que se puedan ver afectadas por la sequía. En el ámbito nacional, la competencia es del Ministerio y yo agradezco la sensibilidad del Ministerio, el diálogo permanente, porque estamos preocupados en Castilla y León, muy preocupados, como lo saben, bien lo saben ustedes, pero lo están en toda España porque la situación de sequía es generalizada. Hablaban los expertos de una sequía histórica en relación, la ponían incluso con el año 92, es decir, que pues una situación complicada. Es cierto que, por lo que nos dicen los agricultores, que son los que más saben, estas tres semanas son decisivas, todavía puede llover, pero la situación ya es comprometida para algunos cultivos. Es verdad que se ha comprometido la Confederación Hidrográfica y lo ha dicho ya públicamente a que todo el agua que se pueda desembalsar para asegurar las nascencias con carácter previo incluso a lo que pudiera ser normal, se va a hacer. Por lo tanto, creo que hay coordinación absoluta entre las administraciones. No creo, lo aseguro, hay coordinación, se está trabajando en todo lo que se puede, pero necesitamos que llueva. Esa sería la solución real a todo este problema, ¿no? Y en eso, desgraciadamente, no tenemos capacidad de incidir. Todas las negociaciones, como bien sabes, se llevan a través de la Fundación Anclaje. Como saben, la denuncia de los sindicatos venía de la parte del plan social que se firmó. Por lo tanto, ahí la Junta no es parte, es un tema entre la empresa y la representación de los trabajadores, que fueron quienes firmaron el plan social y, por tanto, quienes tenían capacidad para seguir avanzando en esta materia. Y yo lo que espero es que tengan el mayor de los éxitos posibles, porque se trabajó y se trabajó intensamente. E incluso es cierto que desde la Comisión Europea también se ha planteado que estas iniciativas se tengan en cuenta para toda la regulación y todas las modificaciones normativas que se están planteando de cara al control de los fondos estructurales. Por lo tanto, es cierto que no se ha podido evitar el cierre de Lactalis, pero no es menos cierto que aquella participación que tuvimos desde la Junta de Castilla y León en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Peticiones, tuvo sus frutos toda vez que el planteamiento ha sido precisamente tenerlo en cuenta para evitar
que los fondos estructurales puedan tener utilizaciones indebidas y derivar en deslocalizaciones no deseadas. Sí, ¿tiene algún dato nuevo de la situación del incendio registrado en Bierzo, por saber un poco cómo estaba? Y, sobre todo, el temor que pueda tener la Junta de que estemos ante un año muy complicado, teniendo en cuenta los incendios que ya llevamos de este invierno y que tenemos comunidades vecinas como Asturias, que hoy mismo estaba hablando de 14 incendios, ya a última hora quedaban solo 5 activos, pero que parece que nos están rodeando también. Pues efectivamente, la situación de sequía afecta al sector agrario, pero también incide muy negativamente en el tema de incendios forestales. Solo para que se hagan una idea, en lo que va de año ha habido 1.373 incendios en la comunidad autónoma. En el mismo periodo del año pasado fueron 106. Es decir, estamos en una situación complicada derivada de la sequía. Y yo sí que quisiera hacer un llamamiento, porque la mayoría de estos incendios son intencionados. Por muchos medios que se puedan poner, como se están poniendo, no muchos, sino todos los necesarios, todos los que están a disposición para sofocar los incendios, hay que trabajar y hay que concienciar a la población de que esto es un delito y controlar y precisamente señalar a quienes lo cometen. Creo que esto es importante porque estamos hablando del incendio de Bouzas, que parece que todo viene a indicar que precisamente ha sido intencionado. Se mantiene el nivel 2. En este momento parece que no hay amenazas para la población, pero Montes de Valduero está cerca, entonces se mantiene el nivel 2. Está todo el operativo autonómico y nacional disponible. Es cierto que los accesos por tierra son complicados por la situación y las características de la orografía, y el viento está complicando también el acceso por aire. En este momento están funcionando aviones, pero los helicópteros no pueden actuar. Por lo tanto, hay que estar pendientes. Saben que esto es instante a instante el control para medir en qué momento pueden actuar todos los operativos. Pero insisto, creo que es importante en un año como este, que va a ser complicado por la sequía, el hacer un llamamiento y el prevenir. Siempre va a ser mejor prevenir que curar, y siempre complicado el abordar este tipo de situaciones si además son intencionadas. Sí, perdón, sobre el UBU, Izquierda Unida ha pedido la comparecencia del consejero de Sanidad para que explique lo ocurrido con las listas. ¿Ustedes dan por zanjada la situación con la dimisión de la responsable del área quirúrgica? Yo a Izquierda Unida también le puedo pedir algo, y es responsabilidad política. Y lo digo alto y claro, porque esta misma mañana precisamente han sido los profesionales del Hospital de Burgos quienes han salido a desmentir todo este tipo de cosas que han aparecido durante estos días. Creo que se debe respeto a los profesionales, creo no, lo aseguro. Todos debemos el máximo respeto a los profesionales del sistema sanitario. Trabajan día a día y con un trabajo muy dedicado. Parece curioso que todo este tipo de cuestiones, que un documento de discusión técnica que ha estado en una mesa haya sido objeto de un debate que para nada se compadece con la realidad. Realmente lo que vienen a decir, y se lo voy a leer, el comunicado de los propios profesionales del Hospital de Burgos, que lo acaban de plantear, es fundamentalmente que la lista de espera no tiene ningún tipo de maquillaje y que la Administración autonómica no es quien incorpora o deja de incorporar a pacientes a la lista de espera. Creo que esto es lo fundamental. Y asegurar y pedir, por favor, el rigor político que se debe ante este tipo de situaciones. Y estamos hablando de pacientes y estamos hablando de profesionales del sistema sanitario. Exactamente, concretamente, el comunicado que han planteado desde la subcomisión de quirófanos del Hospital Universitario de Burgos esta misma mañana viene a decir que la finalidad de la subcomisión de quirófanos es establecer criterios uniformes entre los distintos servicios para la gestión de la lista de espera quirúrgica para obtener el máximo rendimiento del bloque quirúrgico según la legalidad vigente en el Real Decreto 605/2003. Continúan los profesionales diciendo que la lista de espera quirúrgicas son responsabilidad y se gestiona desde el servicio quirúrgico de forma soberana. Que no obstante, la indicación quirúrgica y su correspondiente inclusión en la lista de espera
es competencia exclusiva del médico que atiende al paciente. Que no se ha escondido ni manipulado ningún dato. Que se han realizado las auditorías correspondientes en relación a la actividad quirúrgica, mostrando unos excelentes resultados. Que se está realizando un enorme esfuerzo por parte de los profesionales para atender lo mejor posible a los pacientes con criterios de justicia distributiva, porque conviene tener presente que los recursos son los que son. Y nos parece obligado, continúan, y creo que esto es muy importante, recordar que el documento filtrado, y lo dicen los profesionales, nos parece obligado recordar que el documento filtrado es una propuesta de trabajo que, leída e interpretada fuera de contexto, no se ajusta a la realidad y puede crear alarma social injustificada. Y continúan y finalizan los profesionales del Hospital de Burgos diciendo: cuestionar la profesionalidad e independencia de esta subcomisión con su coordinador al frente carece de fundamento y nos parece inadmisible. Creo que le debemos, insisto, respeto a los profesionales. Yo espero que este tipo de cuestiones no vuelvan a suceder, que no se utilice en sede parlamentaria y para batalla política algo que es un documento de trabajo. Y si confiamos en los profesionales para la prestación de los servicios y lo hacemos al 100%, confiamos también en su criterio para trabajar y para tener documentos de debate y en todo momento, no cuando nos interesa sí y cuando no nos interesa no. Sí. Pero sobre este caso ha dimitido una profesional y el consejero ayer mismo decía que le parecía mal que se incluyera uno de esos puntos. Entonces, no sé muy bien si lo que dijo ahí el consejero… Le entregaron un documento diciendo que era un documento que se había repartido. Bueno, estudiando el caso y analizando el caso, el documento fue un documento de trabajo en el que había puntos en los que estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, se eliminaron, lógicamente, un documento en el que alguien escribió, era un documento de trabajo, se evaluó, tal y como dicen los profesionales, en la subcomisión correspondiente, y no salió de ahí. Es un documento de trabajo. Los profesionales trabajan con documentos, presentan en sesiones clínicas, acuerdan formas de actuación cuando hay una que no es regular, pero incluso ante la alarma, la propia persona responsable puso su cargo a disposición sin entender qué es lo que estaba pasando. Estudiado el asunto, los propios compañeros son, y en la propia subcomisión, los que han determinado que esto era un documento de trabajo y que en ningún caso, y creo que esto es importante que se sepa, en ningún caso se han maquillado ningún tipo de dato de la lista de espera y que son los propios profesionales los que determinan los criterios clínicos para la inclusión en la lista de espera. Que eso es lo que se ha puesto en duda durante estos días. Por lo tanto, lógicamente, una reacción, yo creo que además de agradecer a la persona que se vio envuelta en esta situación complicada, sin saber muy bien por qué, y una reflexión posterior en la que los propios compañeros han dicho que efectivamente esto fue un documento de trabajo que no puede derivar en consecuencias de esas características y que, analizado el documento, se lo podemos distribuir, es público, lo han distribuido los propios profesionales. Por lo tanto, creo que ante lo que dicen los profesionales, poco debemos discutir, porque está muy clarito lo que han planteado. Lo que ocurre, perdona, Óscar, es que en este documento se pedía que no se incluyeran a pacientes en la lista de espera a final de mes. Es que había una frase que era lo que no le había gustado sí, al consejero. Claro, al consejero no le gustaba, pero es que ese documento no fue a ningún sitio. Era un documento de trabajo que en la propia subcomisión se corrigió y no ha ido a ningún sitio. Por lo tanto, si alguien prepara un documento de trabajo, prepara un borrador, se ve en una subcomisión y, lógicamente, eso no es conforme a los criterios establecidos por una norma autonómica, que es el decreto precisamente que lo regula, se trabaja allí, lo que nadie se explica es como un documento simplemente de trabajo que no ha llegado a tener ningún tipo de repercusión, ni ha ido a más que a lo que es una comisión de trabajo, aparece en sede parlamentaria. Entonces, ¿se ha materializado la dimisión? No. Bueno, lo tendrá que decidir la propia interesada, lógicamente. Ahora mismo se está produciendo el hecho y entendemos que con esta documentación no se tiene que producir, pero será la propia interesada quien adopte la decisión, lógicamente. Sí, pero solo... Porque dice
puso su cargo a disposición. Claro, lógicamente. ¿Se ha aceptado eso, eso o no? Me parece razonable, pero yo creo que es de agradecer el gesto de la profesional cuando, por un documento de trabajo ya, entendiendo que puede perjudicar la imagen, la buena imagen y el buen trabajo que se está haciendo en el Hospital Universitario de Burgos, pone su cargo a disposición. Por lo tanto, creo que lo razonable es lo que se ha hecho, estudiarlo desde la Administración Autonómica, desde la Consejería de Sanidad, analizarlo. Y, por otro lado, es que los propios profesionales del Hospital Universitario de Burgos han dado la explicación. Por lo tanto, creo que no caben más aclaraciones ni más explicaciones porque lo dicen perfectamente, ¿no? Y clarísimamente. Sí, portavoz, pero solo el hecho de que se plantee, aunque no se haya llevado a cabo, que se plantee que pueda retrasar la incorporación a final de mes. Es que no se puede porque la norma no lo permite. La norma no lo permite. Entonces, bueno, pues es un error. Alguien ha planteado en un documento de trabajo un punto que no se ajustaba a la regulación y, lógicamente, pues eso se quita, pero se debate porque alguien lo ha planteado. Bien, ya está, no va más. ¿Quién lo plantea? No sé quién escribió el documento, quién corrigió el documento. No, pero a juicio de la Junta, que un profesional plantee un punto que contraviene la norma que rige para el resto de los hospitales, ¿eso es motivo de que esa persona haya actuado bien? O no sé si es la misma persona que ha planteado su dimisión o no, pero si, la persona que puso en un papel esa norma que contraviene lo... ¿Actuó bien? ¿Actuó mal? No. Si se escribe algo que contraviene la normativa, lógicamente no se puede aplicar. Todos podemos escribir lo que nos pueda parecer, pero si no es legal, no es legal y no se puede aplicar. Ahora bien, ¿es motivo de...? No, porque lo lógico es que en el propio procedimiento de trabajo aquello que contraviene una norma se elimine y ya está. No creo que haya mayor trascendencia en el asunto. Simplemente, pues alguien se equivocó, ha hecho un planteamiento que contraviene la norma. Lo importante es, yo creo, que tener claro que se actúa conforme a la norma, que en las propias subcomisiones, lo están diciendo los profesionales, se revisa y se toman las decisiones siempre de acuerdo a la norma, y lo he leído y así lo aclaran. Pero más allá de eso, yo creo que los datos del primer año de la aplicación del programa de reducción de lista de espera de Pericles son contundentes. El hecho de que la lista haya descendido en más de 4.150 pacientes respecto a marzo de 2016, es decir, un 12,5%, no es un dato baladí. Eso quiere decir que los profesionales están trabajando bien, que el sistema funciona y que el hecho de que sean ellos quienes tienen esta capacidad de decisión, de autogestión, hace que estén funcionando las cosas. Lo importante de verdad es que cada vez hay menos pacientes, se va reduciendo el número de pacientes en lista de espera quirúrgica. Como hemos visto hoy incluso en dos expedientes, cada vez hay más actividad quirúrgica pública, aunque somos la comunidad prácticamente que menos conciertos tenemos. Hombre, 23 días menos que en diciembre de 2016 de demora media, yo creo que es un dato importante. Por lo tanto, no vamos a quedarnos con lo que ha ocurrido en una sesión clínica, en una reunión de los profesionales de un hospital, cuando tenemos encima de la mesa datos contundentes de la reducción de lista de espera quirúrgica en Castilla y León. Creo que eso es lo que realmente importa a los ciudadanos. Y, desde luego, que esto no se vuelva a producir, si es posible, porque poner en duda, como se quejan los propios profesionales, su actividad carece de fundamento y no parece admisible. Es exactamente lo que plantea. Entonces, entiendo por su explicación que ese documento se presentó ante la subcomisión, lo corrigieron y no salió de ahí. No se repartió entre el resto de profesionales. No, ¿Y cuántos miembros forman parte de esa subcomisión, sabe? Pues creo que lo dicen ellos mismos. Se integra por todos los jefes de servicio quirúrgicos, las supervisoras de área quirúrgica, la jefa de servicio de admisión, la jefa de unidad de control de gestión, el jefe de celadores y coordinador de la subdirectora médico. Esos son los profesionales que componen esta subcomisión. Independientemente de lo que haya ocurrido, la práctica de postergar la incorporación a las listas de espera, la Junta niega que se produzca. Bueno, es que no está contemplada en la norma. No, pero me refiero que niega que se produzca. Niega, vamos a ver.
es como decir, ¿se está cumpliendo la norma? Pues damos por hecho que se está cumpliendo la norma porque hay responsables profesionales detrás. Presumir lo contrario es como presumir que los profesionales están incumpliendo la normativa que está vigente en Castilla y León. Creo que a nadie se le puede presumir el incumplimiento de una norma. Sí, me gustaría conocer su opinión sobre lo que está sucediendo en una comunidad vecina como es la Comunidad de Madrid y la detención de un expresidente de la Comunidad de Madrid del Partido Popular. Hombre, pues mi opinión creo que es la que podemos tener cualquier ciudadano, ¿no? Creo que nunca están justificadas actuaciones al margen de la ley, para nada, y seamos lo que seamos y estemos donde estemos, somos ciudadanos y tenemos que sujetarnos al estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico. En este caso, lo que se debe es proceder como la justicia considere. Lógicamente, no somos quién nosotros para juzgar, quien tenga que juzgar, que juzgue, quien tenga que defenderse, que se defienda, y quien tenga que acusar, que acuse, y que se esclarezcan este tipo de situaciones, porque para nada ayudan al normal funcionamiento de las instituciones y, desde luego, de ningún partido político. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias.